bien, bienvenidos a Prohibidos y por la Plata. Bienvenidos al único país donde la ministra de Trabajo da el go, ¿no? Da permiso para una huelga ilegal. En Semana Santa, donde todo el mundo viaja. Bueno, entre otras cosas. A ver, a propósito del caso del monstruo de Chiclayo, este tipo que secuestró y ultrajó a una niña de 3 años, ¿no? El gobierno solicita imponer la castración química como medida para evitar delitos sexuales. El presidente Pedro Castillo dijo en un comunicado, la castración... Leyó en un comunicado, ¿no? Al presidente hay que poner siempre acá, hay que ser más precisos en las notas. Uno tiene que poner, al presidente Castillo le han escrito para que lea, porque de su cabeza no sale nada. Al presidente Castillo le escribieron para que lea lo siguiente, ¿no? En un comunicado. La castración química es una opción, no podemos esperar más. E indicó que el país debe adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos, que son nuestros niños. Hay un montón de, obviamente, tweets a favor, en contra, pidiendo que no estemos en, que nos retiremos del pacto de San José de Costa Rica, en fin. Estoy con Gloria Montenegro, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Montenegro, buenas noches. Bienvenida. Muy buenas noches, Carlos. Bienvenida por Dios y por la Plata. Muchas gracias. Buenas noches, un abrazo para todos. Pues, muchísimas gracias. A ver, no es la primera vez que aparece el tema de qué hacemos con el pacto de San José, ¿no? Si seguimos, si continuamos, si no continuamos. Y más allá de eso, ¿eso solucionaría el tema de estos violadores de menores de edad, ¿no? La castración química, por ejemplo, ¿es una buena opción ante los violadores? ¿Usted qué opina? Carlos, eso ha sido debatido durante años en nuestro país, sí, pues, y en otros países del mundo. Y allí justamente donde se implementó no dio resultado, porque tú solucionas el caso de una persona y solucionas un problema que es personal físico, pero no personal mental. O sea, vas a evitar una erección, pero claro, ¿qué tiene en la mente? No lo soluciona, por un lado. Por otro lado, es un proceso, no es que le pones una inyección y ya quedó, quedó solucionado el problema, no. Es un tratamiento, y es un tratamiento muy caro. Cada una de las inyecciones comentan que va entre 300 y 1000 soles, pero tenemos 10.000 internos en los penales por casos de violación de menores, imagínate. Y en el Perú, el tema de la violación sexual contra niñas, niños y adolescentes es el segundo delito después del robo agravado. Correcto. Imagínate cómo estamos desde la sociedad, desde nuestras instituciones, ¿no? Entonces, lamentablemente, la castración química no va a ser ninguna solución al problema. Entonces, yo creo que aquí se tiene que trabajar desde la atención a las víctimas, desde las medidas preventivas y desde las sanciones enérgicas, porque ya en 2018 ya se dio la cadena perpetua para violadores de menores de 14 años. Antes eran menores de 10 años, ahora menores desde 14 años. Entonces, hay que cumplir la ley y más bien, ¿qué se debería hacer? Que en estos casos de flagrancia, de manera inmediata venga la sanción y no esperemos procesos tan largos. Y para quienes apelan a la pena de muerte, lo cual significaría que tendríamos pues que retirarnos del pacto de San José, ¿la pena de muerte funciona como tal, es disuasiva para un violador? Lamentable tampoco lo es. Solucionas el caso de ese violador. Pero tenemos miles de violadores. Y lamentablemente hay también una ley que hasta ahora no es aplicada. Hay la ley del registro de agresores sexuales. En ese registro, todas aquellas personas que han sido sentenciadas por casos de agresión sexual hacia niñas, niños y adolescentes no pueden trabajar directamente en escuelas, en academias, en teatro, en universidades. Hasta ahora no se implementa. También tenemos que trabajar, Carlos, con gobiernos locales, porque en mi gestión de ministra trabajamos mucho el tema con gobiernos locales desde Ponte Modo Niñez, o sea, el serenazgo, el que ve jardines, el que ve parques, el que ve todo
todo el sistema que está más cerca de la población son los gobiernos locales. Estar atentos si un niño está solo, si un niño va llorando con una persona adulta, si en el transporte sube alguien con una niña y la niña está asustada, todo eso tenemos que estar viendo. Tenemos que ser una sociedad que previene, pero también una sociedad educadora, una sociedad que está al tanto de que los niños no se queden solos. No te olvides que más del 80% de casos de violación deviene de gente cercana a la familia. Claro, entonces, lo que estoy entendiendo que usted me dice es que tendríamos que ir a atacar el tema de fondo, y atacarlo de fondo, de raíz, es trabajar en campañas preventivas, un estado presente en salud mental, que se implemente o que se haga efectiva esta ley que usted comenta, que empapela por todos lados al personaje, al violador, y claro, ¿no? Y entonces ya sabemos que no puede participar de tales eventos, de tal, en fin, de tales ejercicios laborales. Eso es lo que... Carlos, también el tema de la educación sexual integral, claro, para que los chicos, desde que pisan el colegio de manera gradual, de manera muy inteligente, respetando los valores de la familia, comunitarios, sepan, entiendan, y ellos explican a los padres. Eso previene riesgos. Y sí hay evidencia de que los chicos, cuanto más conocen, se conocen personalmente, retrasan la actividad sexual y priorizan su proyecto de vida. Terminan su primaria, terminan la secundaria, tienen vocación por seguir estudios superiores, y lo que el Estado tiene que hacer es facilitar esto, no solamente durante la época escolar, sino fuera de la época escolar. Por eso hablo siempre de una sociedad educadora, de una sociedad consciente de nuestras obligaciones, y que proteger al niño, a la niña, al adolescente, debe estar dentro de nuestras obligaciones. Yo leía hoy el titular del diario Ojo, y dice 18 niños violados por día. Así es. Es una barbaridad. Así es. Es de terror. Así es. Es un miedo terrorífico. De terror. Si tú ves las aulas en nuestra selva peruana, te vas a dar cuenta que una niña está en estado, la otra niña está en estado, la otra niña está en estado. Menores de 17 años. Pero ¿qué es lo grave? Que muchas dejan de estudiar. Y si preguntas por las parejas, tienen 40, 50, 60 años. Y piensan que casándose con ellas solucionan el problema o dándoles algún beneficio económico. Eso la ley ya lo impide, lo prohíbe. Estos deben de ir presos. Son violaciones, es anularle la vida a esa niña. Por otro lado, es perpetuar la pobreza. En un hogar pobre, donde llega un niño sin las facilidades, sin haber llegado con amor, con deseo, con anhelo de mejorarles la vida, entonces el caos aumenta. El promedio de embarazo nacional está entre 12 y 13%, pero tenemos regiones con 20%, 25%, 30%, Carlos. En algún momento, durante mi gestión, dije Perú, país de violadores, pero no se ofendan. Lo que tenemos que hacernos es unir todos los esfuerzos para que esa situación no se vuelva a dar. ¿Qué significaría para el Perú retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, dar paso a la pena de muerte. ¿En qué posición nos pondría? ¿Qué perderíamos? No, ¿qué ganaríamos? No solucionamos absolutamente nada. Salir del Pacto de San José nos haría ver como un país muy extraño. Es como salirnos de la Agenda 2030, que ve objetivos de desarrollo sostenible para ver que cada uno de nuestros países desarrolle en la parte económica, en la parte social, en la parte ambiental, en la parte institucional, pero la parte de derechos humanos es súper importante. No podríamos salirnos porque nos van a ver desde lejos como alguien raro, como lo hizo Venezuela, y ahí sí comenzaríamos a parecernos a Venezuela. Tenemos que respetar las entidades supranacionales, somos parte de, y ahí están muy mal los políticos que salen y dicen que venga la pena de muerte, salgámonos del pacto. Esas son declaraciones totalmente populistas, poco estudiadas, poco analizadas. Jorge Montoya en el Twitter, retirarnos del Pacto de San José, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos permitirá que podamos sancionar a miserables violadores con penas más drásticas. Tania Ramírez García, ¿qué le decimos a víctimas que han visto sus vidas desgraciarse por culpa de un maldito que viola a niños? Si el Estado no es capaz de proteger a nuestros hijos, entonces ¿para qué sirven las instituciones? Pena de muerte es justo castigo a quien viola o mata por encargo. Félix Chero Medina, en el gobierno del presidente Castillo, la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes es nuestra prioridad. Por eso, desde el Ejecutivo presentaremos al Congreso el proyecto de castración química para violadores que busca acabar con estos actos execrables. Bueno. Ni la castración ni la pena de muerte solucionan el problema de fondo que está en esa cultura machista. ¿Quieren todos esos políticos comenzar a trabajar en temas de fondo? Pues comencemos a sacar a todos los agresores de familia del sector público. ¿A cuántos agresores nos han puesto, inclusive de ministros? Queremos solucionar problemas. Ahí en el Congreso tenemos a quien pateó a su pareja en plena vía pública y encima publicó sus videos íntimos. Sí, tal cual. Los tenemos varios y acabamos de ver este fin de semana en que un funcionario público puesto por un ministro canjeaban fotos íntimas de pareja y cosas mucho más graves, prácticamente extorsionadoras, ¿no? Entonces, comencemos por ahí, pero también comencemos para educar en igualdad, que niñas y niños se sientan respetados, escuchados, y que la mujer no es objeto, no es objeto de sus pasiones, no es objeto de su ira, la mujer no es objeto, la mujer y los hombres son seres humanos que tenemos que respetar. Muy bien. Mutuamente. Gloria Montenegro es ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha estado con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy amable, buenas noches. Bueno, oigan, este fin de semana se va a ir se ha estado mechando con la iglesia, o sea, con el cardenal Pedro Barreto. Vladimir Cerrón se va a ir al infierno. Se va a quemar, porque sea. Miren, todo comenzó. La iglesia está preocupada porque el Papa. Ya la semana pasada, en Domingo de Ramos, mandó su mensaje de apoyo a Perú, que está rezando por Perú. Rece más, porque parece que no le están escuchando mucho. Pero bueno, chévere por el Papa que nos tira su ayuda desde la fe, ¿no? Y el cardenal Pedro Barreto se pronunció, ¿correcto? Luego lo invitan a conversar con Pedro Castillo. Quien le hace el bajo es Bermejo. Bermejo le hace el bajo, le dice, oye, el presidente Castillo, va. Se junta el cardenal Barreto con Castillo y sale y luego dice que el presidente Castillo le ha dicho que va a dar un giro drástico, ¿no? Se entiende que, ¿cómo se llama este señor, el tío Cosa, el tío perturbado Hitler? Caníbal Torres, que Caníbal Torres pa' su jato. Chao, vaya su jato. ¿No? Claro. Es lo que uno puede. Pásame la estentiche, es lo que uno más o menos puede interpretar, ¿no? Y entonces, justo en Semana Santa, gracias. Justo en Semana Santa, Vladimir Cerrón ha tuiteado estas cosas, que se va a quemar en el infierno. A ver, pónganme los tuits de Vladimir Cerrón, por favor. Se va a quemar en el infierno. Esto ocurrió el día 14. El único 14, ¿qué día fue? ¿Jueves Santo o Viernes Santo? Jueves, ya era Jueves Santo. Ya era Jueves Santo, ya, muchachos. El único. Luego que Monseñor saliera y dijera que el presidente Castillo le ha dicho que va a haber un cambio de rumbo. Entonces acá. El único cambio de rumbo que puede hacer Pedro Castillo es hacia la izquierda. ¡Juá miércoles! Ya está. Se fue el trinche. No, y claro, y esto a propósito de una pásamelo, doctor, y eso a propósito de la entrevista que dio al diario Expreso, Pedro Barreto, ¿no? El presidente reafirmó sobre hacer un cambio de rumbo. Bueno, siguiente tuit, al día siguiente, y era domingo, y era Viernes Santo, muchachos, te vas a quemar en el infierno, Cerrón. Bueno, Monseñor, ahí era todavía educado, ¿no? Monseñor Pedro Barreto. Dice que el país está a punto de morir. Afirmación que confirma una vez más que el clero está a favor de la conspiración contra el presidente. Eso en mi barrio se dice
Es una declaración muy pajera, la verdad. Pero bueno, en fin, se manda una paja mental del tamaño de una catedral, el clero y todo. Viernes Santo, muchachos, y lo hizo a la 1 de la tarde en el momento que estábamos viendo aquí en Panamericana el sermón de las palabras de Cristo, casi se desclava Cristo. Los 10 mandamientos, qué buena la película, ¿no? Ya, de ahí, nuevamente, otro tuit de Vladimir Cerrón, no ha descansado, se va a ir al infierno por eso. Después, el sábado, muchachos, ¿qué sábado de qué? No. Sábado de gloria. Sábado de gloria Montenegro. Sábado de gloria. Golpe. ¿Esto es viernes o sábado? Viernes, el 15. Ah, el sábado ha sido 16, ¿verdad? Este es el viernes, ya está. Y el otro fue el jueves. Ah, está bien, igual Semana Santa. Golpe eclesiástico. Se pregunta, ¿golpe eclesiástico? Si el cura ya lo curea, ya fue cura, de cura para abajo. Si cura ya no es monseñor. No, si el cura aún no se ha enterado, hay un partido que ganó las elecciones y el resto sería usurpación. La intromisión del clero para elegir un premier o un gabinete es totalmente inaceptable. Nada que ver, el clero no se está metiendo en nada. Pero bueno, en fin, el diablo... El diablo ha estado presente, tuiteando en Semana Tranca. Aprovechando. Tuiteando en Semana Tranca. Bueno, muy bien. Vamos a un giro en la información. ¡Tran! Así, pasando al otro plano. Ahí está. ¡Woo! Oigan, Alianza le dio una marza a la UA. No, hay que ver los goles. A ver, pongamos los goles de nuevo. No, pero ha sido merecido. Marza, chicos. Ha sido marza. Merecido. Ha sido marza, ¿no? Y en su jato todavía, ¿no? O sea, feo, feo. A ver, ¿tienen los goles? Tenemos los goles. Alianza goleó 1 a 0. 4-1. 4-1, perdón. A ver, mira. Por una cuestión de tiempo, resumen solamente los goles. Que ya es un montón. ¿De quiénes son los goles? Cuéntame. Claro, por favor. Ah, tú también odias el fútbol igual que yo. Ah, ya. Mira, ¿eh? Oye, este es el chibolo que lo estaban reventando, que el que metió dos pepas. Jairo, ¿no? Mira, mira, mira. Ahí está. ¡Concha! Buena, 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 buena. ¿Qué tal, Concha, No, lindo, los goles. Después de ese gol en el estadio, no volví a encontrarlo. Acá llega solo Concha. Lo que más me llama la atención es cómo se vaya, la revelación. Y marcar el segundo gol, con el cual se llegan al descanso. 2-0 para Alianza. Sí, una nueva acción de los muchos hombres que puso gustos con buen pie. Benavente, La Bandeira, Benítez, Concha. Mira, en el segundo tiempo donde la UCO. Oye, ¿y el técnico todavía sigue vivo o ya está muerto? Ya fue, ¿no? Me imagino. Bueno, nos va a contar su análisis nuestro amigo Daniel Canashiro. Daniel, ¿cómo estás? Hola, Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. Y tanto hora en el fútbol, ¿para qué me llaman? No, pues, no, igual, es bueno tener el comentario, obvio. Oye, cuatro goles en un clásico y en tu jato, complicado. Es la primera vez que Alianza mete cuatro goles en el Monumental. Desde que existe el Monumental, a principio del siglo, a principios del año 2000, es la primera vez que Alianza mete cuatro goles. Goleada, claro. Eso califica como goleada, ¿no? Claro, una diferencia de más de tres goles, de tres goles a más, ya es una goleada en el fútbol. Claro. Ahora, ¿qué pasó? O sea, ¿tan mal está la U? ¿También jugó Alianza? ¿Cuál es el análisis? Como diría el Chavo del Ocho, las dos cosas. O sea, Alianza jugó muy bien. Nadie se lo esperaba, ni el más fanático hincha blanquiazul iba a esperar definitivamente una victoria de esa magnitud por lo que venía haciendo Alianza, ¿no? O sea, es más, te digo, o sea, esto, si perdía Alianza, yo creo que el técnico se iba. Porque no iba a soportar más la seguidilla de resultados negativos que venía teniendo el cuadro íntimo en la victoria, no solamente en el campeonato, sino también sumado ahí a la Copa Libertadores de América, frente a River Plate acá en Lima, frente a Colo-Colo en condición de visita. Y en la Liga, mira, le metió 4 a la U y sin embargo Alianza todavía está por debajo de la mitad de tabla del campeonato. O sea que este triunfo no le asegura absolutamente nada Alianza Lima. Y Universitario de Deportes ayer prácticamente no estuvo en la cancha. Eso hay que decirlo claramente, no estuvo en la cancha. Fue quizás el partido más desastroso que le he visto a Universitario de Deportes en años.
y sobre todo frente a su clásico rival. ¿Y esto ha derivado en qué? Esto ha derivado en que Álvaro Gutiérrez, quien hasta ayer fue técnico universitario de deportes, el día de hoy en hora de la tarde, ya la dirigencia de universitario confirmó que no sigue más en el equipo. ¿Pero cuánto duró? Popular de toda la hinchada. ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Ahora qué? ¿Pero tan malo era? ¿Cuál? ¿El técnico recontra malo? ¿No ha podido desarrollarse? Así porque sí ya lo cambia, no le dan ni media oportunidad. Todas las anteriores, universitario no mostró nada en los últimos meses, pues. ¿No? O sea, Álvaro Gutiérrez llega previo a lo que significa la participación en Copa Libertadores de Universitario a finales o a principios del mes de febrero. Esto llega en reemplazo de Gregorio Pérez, que lamentablemente por una situación complicada de salud sufrió un problema cardiovascular. No pudo seguir lamentablemente con Universitario de Deportes. Lo traen Álvaro Gutiérrez y ahí comienza Universitario de Deportes a transcurrir esa etapa. Una etapa en donde Gutiérrez, cuando fue presentado, dijo: este equipo va a correr y este equipo va a meter. Oiga, ¿y el juego? Claro. ¿A dónde quedó el juego? Claro. Y claramente, si de algo no lo podemos acusar a Álvaro Gutiérrez es de deshonesto. Porque lo único que hizo Universitario de Deportes en estos dos meses fue meter y correr. Pero en el fútbol de hoy con eso no alcanza. Ahora, lo que tú me has dicho es que, ok, este triunfo de Alianza está goleada y todo, pero no mueve la aguja, no le ha movido la aguja a Alianza en nada. No, para nada. Es más, te diría, o sea, Alianza está muy lejos de lo que son en estos momentos los punteros del campeonato, en esta primera parte, ¿no? O sea, el campeonato en general termina, obviamente, va a terminar en el mes de noviembre, pero en esta está a 11 parte, puntos del puntero, me dicen acá, ¿es cierto? Claro, a 11 puntos, ¿qué significan? Tres partidos, un empate, claro, y un punto más. No, pues antes ya llegamos a Qatar nosotros, olvídate, claro. De todas maneras ya llegamos antes a Qatar, en todo caso. Para que veas qué tal domingo de resurrección fue para Alianza Lima, el día de ayer en el Estadio Monumental. Esto obviamente, alivia un poco las tensiones en Alianza Lima, pero definitivamente no soluciona ni va a marcar obviamente una tendencia a mejorar que todo el hincha de Alianza Lima espera que obviamente se comience a ratificar en la proximidad de los partidos, ¿no? Y me imagino que se ha voceado algún técnico por ahí, hay algunas luces de alguien, fue. Escúchame, o sea, la U perdió la oportunidad de prenderse en la parte alta de la tabla, ¿ok? Todos decíamos, todos los que más o menos trabajamos en el deporte, decíamos, si la U pierde no pasa nada. O sea, si la U pierde no pasa nada. ¿Por qué? Porque todavía se mantiene ahí, no iba a llegar a ser el puntero, pero tampoco obviamente está peleando la parte baja de la tabla de posiciones, así que se iba a mantener ciertamente en una posición expectante. Pero la demostración futbolística ayer fue tan desastrosa, que definitivamente esto terminó por marcar, o sea, el despido del técnico, porque ayer la U deambuló en la cancha, se equivocó en el planteamiento, se recontraequivocó en el replanteo al inicio del segundo tiempo, y esto derivó obviamente en un resultado que más que la diferencia de goles en el resultado final del partido, lo que ha llevado a la indignación al hincha Universitario de Deportes es la forma como se cayó ayer. Seguro, claro que sí. ¿Y no han ido la barra a apretar a nadie todavía? Nada, no están. No, ya, escúchame, ya no fue ya, ni necesario. Ya ni necesario, ya claro, ya. Ya ni necesario. Sí, pues. O sea, todos estábamos esperando hoy en el transcurso de la mañana y en la tarde simplemente que se confirme un poco. Era obvio. Universitario de Deportes. Caía, por supuesto. Estaba más cantado que el sí, Happy Verde, claro. Carlos. Era, o sea, por su propio estaba, peso, ¿no? Caía por su propio peso eso. Totalmente. Muy bien, Dani. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué dice? ¿Renuncia el entrenador de la U? No, eso es muy diplomático, Dani. ¿Sí o no? A ver, vamos a leer el...
es el... lo que se dice en el comunicado. ¡Claro! ¿Qué cosa dicen en un comunicado de prensa? Dice, de mutuo acuerdo llegamos a un entendimiento y a partir del día de hoy el señor fulanito de tal no pertenece más a la institución. Mira, mentira. Mira. El supuesto acuerdo es en las formas de pago de lo que corresponde y listo. Y se acabó el problema. Luego de la dura derrota en el clásico del fútbol peruano que terminó con victoria para Alianza Lima ante Universitario, la directiva del merengue analizó la situación del técnico Álvaro Gutiérrez y tomó la decisión de dejar de contar con el uruguayo. Y ya está. Muy bien, eso. Pero claro, ya está, ya, chao. ¿Y cómo se recompone uno después de esos roches? Nah, igual. ¿Cómo se recompone? El fútbol te da... Mira, el fútbol siempre da oportunidades. La única actividad en la vida que te da revancha cada 7 días. La vida da revancha siempre. Y el fútbol, bueno. el deporte te da revancha en el siguiente partido, y está. Exacto. Cada 7 días, sí, y claro. En los últimos tiempos cada 4 días. O sea, así que es. No pasa absolutamente nada, pero sí tiene que levantar Universitario de Paz. Tiene que primero tener una idea de juego. O sea, buscar una idea de juego. Idea de juego que no la ha tenido a lo largo del inicio de la temporada hasta acá, ¿no? O sea, por factores técnicos, por factores del entrenador, por factores de los jugadores. Universitario ha estado metido en los últimos tiempos más enroscado en situaciones extradeportivas, como por ejemplo el caso de Andy Polo, antes que en lo que futbolísticamente podía dar el equipo, y eso creo que definitivamente ha hecho que la U... todos desconcentrados. Se desconcentre, se desenfoque en lo que es fundamental dentro de esa actividad, que es encontrar una idea de juego, desarrollarla y a partir de ahí conseguir los resultados. Muy bien. Bueno, Dani, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Ah, gracias a ti. gracias, doctor. Siempre te veo y cuando se puede, por supuesto, la oportunidad de compartir. Qué buena, qué buena onda, Daniel. Gracias. ¿Cuál es tu arroba en Instagram para seguirte? Arroba Dani-Canashiro en Instagram, en Twitter arroba Dani Canashiro. Ya está, con eso es todo. Un abrazo, Daniel, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchachos, que el Día de la Madre se viene. Acércate, por favor, que tengo algo que contarle. Súbeme la música. Este 6 y 7 de mayo. Bueno, yo estoy muy emocionado con este show del Día de la Madre. Porque... ¿saben qué pasa? Que, a ver, ay, ¿cómo lo digo sin llorar? Si no, ya hemos llegado a ese momento. Llorando, hay que decirlo llorando. Como lo sientas. No, lo que pasa es que yo me he pasado años haciendo el chongo de mi mamá con el tema de la menopausia, qué sé yo. Y yo tenía un dibujo de mi mamá. Ese personaje, la menopáusica, es un dibujo de mi mamá. Es un dibujo que yo... No me pongo tampoco la música de Lady Guillermo, bebón. Ese personaje es un dibujo de mi mamá. Pero yo últimamente he tenido muchas conversaciones importantes con mi mamá. Me dio por conversar mucho con mi vieja. Y he descubierto un ser humano... O sea, siempre consideré que mi mamá es una persona maravillosa, es obvio, ¿no? Más menos. Pero cuando la he visto más, cuando la he bajado del altar de la mamá y la he visto así de igual a igual, de persona a persona, y me ha contado ciertas cosas de su historia y qué sé yo. Sí, alucina. Tengo una madre de la puta madre. ¿Para qué le voy a negar? Tengo una mamá espectacular. Y de eso va el show. Va a reírnos, obviamente. Vamos a hablar de las mamás y los lugares comunes de nuestras mamás y cómo son. Pero ante todo, va de mirar a nuestras mamás desde otro ángulo y encontrarnos y reconciliarnos. Las mamás también sienten, también sufren, también las han dejado, también las han terminado, también se han enamorado. También dejaron su vida empeñada por nosotros muchas veces. No sé. Entonces, este show, la verdad, es un... Además, mi vieja está grande, bro. Es bien loco cuando ya logras ver a tu vieja en otro plano. Pues claro, de chico la veía como la persona que me castigaba y que me tenía que educar. Ahora veo a mi mamá como la persona que... ¿Cómo hizo para sacar esta cosa de... ¿Cómo hizo para sacar esta empresa adelante, no? La veo, y porque seguro también lo mismo hago yo desde mi rol de padre, ¿me entienden? Entonces, de eso trata el show.
trata de decirle a las mamás gracias, reírnos, divertirnos, quiero que canten, he preparado, tengo una banda atrás, vuelve el show grande. No, quiero que sea un homenaje hermoso, divertido, quiero que tu vieja baile, que se vaya borracha de felicidad. Lo voy a hacer solo 4 veces, no me da para hacerlo más, porque pongo mucho en mí también. Entonces será el viernes 6 y sábado 7 de mayo, justo el fin de semana, el Día de la Madre, en Bianca, en Barranco. Ve con tu esposa, es mix simpático. Y el mismo Día de la Madre, el domingo 8, en el Teatro Plaza Norte, que es un gran teatro, lindo además, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. Olvídate, es bueno poder decirle a tu vieja lo que piensas y lo que sientes y todo cuando todavía está. Así es que de eso va a ir el show. Ahí nos vemos. Pueden comprar sus entradas en Teleticket. Aquí hay un código QR que está todo el programa. Se acercan y todo, ¿no? Siempre fuimos compañeros. Chequelele. Ay. Bueno, muy bien. Vamos con el TikTokeando, al toque, vamos muchachos. ¿Cómo está el TikTok el día de hoy? ¿Estás preparado, preparada para un examen callejero? A ver, vamos. ¿Qué son los estados de la materia? Pues líquido, sólido y gaseoso. Un ejemplo de gaseoso. La gaseosa. Un ejemplo de líquido. El hielo. Ay, no. ¿Qué le pregunta? Porque entró mordido el TikTok. A ver, ¿qué le pregunta el notero? ¿Cuáles son los estados del...? A ver. ¿Qué son los estados de la materia? Líquido, sólido y gaseoso. Un ejemplo de gaseoso. La gaseosa. Un ejemplo de líquido. El hielo. Podría ser congresista en el futuro. No nos cabe la menor duda. Bueno, el mundo al revés. Un mototaxi le da órdenes al carro, a la policía, al patrullero. A ver. A este patrullero. ¡Qué buena! ¡Avance, patrullero! ¡Qué buena! Cada vez más achorados los mototaxistas. ¿Sabes? Claro. Y por último, este de TikTok lo he reservado para... Este es un lindo momento para pensar. ¿Qué te gustaría que la gente piense de ti? ¿Qué te gustaría que la gente piense de ti? No, que piensen lo que quieran. Esto no te importa. No. Pero no te importa de verdad. Pero por amor de Dios. Si de mí se dijo en letra de molde que de todo. De todo. Desde que era un genio hasta que era un deficiente mental. Bueno, claro. Pues probablemente los dos, pero por lo menos uno se equivoca. Claro. No, eso no puedes hacer caso. Si te empiezas a preocupar de lo que dicen los demás, estás perdido. ¿Qué tal, Camilo José Cela? Claro. Tal cual, ¿eh? ¿Qué tal? Si te empiezas a preocupar de lo que por lo que la gente piense de ti, está todo mal. Muy bien. Ahora viene el resumen más importante de las noticias del día, las 10 de Galdós. Resulta que un tipo pintarrajeó un auto sin saber que era de un luchador. Tremenda marza le cayó. Un hombre en Monterrey, en México, que quiso vandalizar un coche, pero el que eligió justo era el de un luchador de artes marciales que además estaba dentro. Uy. Ese hombre llegó al coche, le echó la pintura a las ventanas y como un rayo salió el dueño que estaba sentado dentro, procedió a poner en práctica su experiencia, le dio una serie de puños, de patadas, hasta dejarlo en el suelo y terminó incluso limpiando esa persona la pintura con su camisa. Cuando uno va en la combi, paga pasaje completo. Si eres universitario, pagas pasaje universitario. Si eres chivolo, tu vieja te siente en las piernas y pagas medio pasaje. Pero cuando llevas a tu llama en la combi, ¿qué pasaje paga? Este insólito hecho sucedió en la provincia de Canta, donde los pobladores registraron el ingreso de una llamita al transporte público, causando furor en redes sociales. ¡Ay, no es tierno! ¡Sube, llamita! ¡Me voy! ¡Faltan dos! ¡Dos a Canta! ¡Dos! ¡Sube su hija! Este paradero es fight, mira, una llamita se va a Canta. ¡Qué buen servicio!
Muy bien, y esta nota tiene, es inspiradora. Así de simple, un joven de 29 años en Colombia patina, practica surf, es conferencista motivacional, obviamente. ¿Y qué tema tiene? Bueno, nació sin piernas debido a un mal congénito llamado génesis femoral, y eso no le quitó las ganas de vivir. Alfonso, más conocido como Alca, nació sin piernas por un mal congénito llamado génesis femoral. El hecho de que sea medio no quiere decir que me gusta hacer las cosas a medias, no. Me gusta hacer las cosas correctas, ¿me entiendes? Si un trabajo se va a hacer bien, se hace, si no, no se hace nada. Sí, señor, esa es la actitud. Y la tabla hace parte de su vida, pues en ella se moviliza a todas partes. De la tabla es mi pierna, mi brother. Eso significa para mí, es parte de, forman parte de mi cuerpo. Alca sabe que le faltan muchos obstáculos por atravesar, pero dice que como a las olas los espera con el pecho fuerte y la frente en alto. Qué hermosa historia, ¿no? Qué hermosa. Son estas historias que yo al menos me quedo sin palabras, ¿no? Uno se queda así como... ¡Wow! 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 Bueno, muy bien. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Uno antes en el colegio, el profesor te llamaba la atención y respeto, ¿no? Respeto único, callado, chitón, boca, te asustabas, te hacías la pichi, por favor, no escriba nada en el cuaderno de control, mi papá me va a pegar. En cambio ahora, en estos días, el profesor le llama la atención y la alumna le lanza un huevo al profesor. No. Todo mal. Esta joven en clase en Colombia se dirigió a la maestra y delante de los compañeros le estrelló un huevo en la cara. La profesora le pidió amablemente que la acompañara a dirección, pero cuando salían del aula, la joven, nuevo ataque, le lanzó entonces un líquido que llevaba en su termo. Tus padres deben estar muy orgullosos. Parece que la menor se estaba comportando así porque la profesora le había llamado la atención y no le había gustado. La alcaldía ha condenado lo ocurrido y lo ha denunciado ya ante las autoridades de infancia y adolescencia. ¡Ande y sácale su mierda! Y acá la verdad, si mi amigo luminotécnico, más conocido como El Infiel, sigue sin pagarme la plata, porque la vez pasada me picó con un billete de 20 luquitas, voy a tener que aplicar la técnica de este hombre que sea crucificado para exigir que le paguen. ¡Qué padre! En plena Semana Santa, un hombre en Colombia ha protestado de esta forma contra la alcaldía. Ha simulado crucificarse en ese árbol para exigir que le paguen el sueldo que le habrían prometido al participar en un festival de arte. A eso se le llama estrategia. Maestro, páguenos completo, que dinero sí lo hay, porque bastante tiempo ha sucedido como para que ahora estén con migajas. Es una injusticia lo que están haciendo. Lo que hicieron con Jesús hace 2000 años, lo están haciendo nuevamente con nosotros los artistas. ¡Pinche gobierno puto! No me obligues, infiel, a cobrarte. A mí el luminotécnico nos boicotea. No me obligues, infiel, a cobrarte así. Bueno, después, en Pajamar, quiero decir, en Cajamarca, así, los gringos tienen sus montañas rusas. Nosotros aquí en el Perú, en Cajamarca, tenemos un parque de diversiones extremo con un columpio extremo. A ver... Una hazaña solo para valientes. Mi miedo siempre he tenido, ¿no? O sea, siempre tirarme de tan alto. 15 metros, no creo que cualquiera lo pueda hacer. No, gracias. Quiero vivir. Y fuertes son las emociones en este parque extremo de San Ignacio, enclavado en una montaña, donde hay que poner a prueba el equilibrio sobre un puente colgante de tablones separados, incluso estas bicicletas suspendidas a varios pies de altura sobre unos cables de acero. El paisaje amerita este lugar. La gente cuando llega acá a este lugar, pues se estresa con nuestro deporte de aventura extrema. Sorprendente. ¡Vaya, qué lindo! ¡Vamos! Eso es Cajamarca, ¿eh? ¡Qué bonito! Bueno, muy bien. Y obviamente teníamos que tocar el tema de esta... la boda de la hija de Barnechea, pues, de Alfredo Barnechea, que ha sido criticadísima en Trujillo, pues, claro. La celebración de la boda entre la hija de Alfredo Barnechea y un aristócrata español ha sido duramente criticada por utilizar como ambientación el cortejo nupcial y las fiestas a hombres disfrazados de indígenas amarrados entre sí. Y mujeres indígenas lanzando flores sentadas en el suelo. Este es nuestro vecino, el que no le gusta saludar, ¿no? Claro, es que se siente. Claro, sí. Yo tengo una anécdota bien graciosa con Alfredo Barnechea. Estaba parado en una librería, un día así, ¿no? Esperando. Y llegó y se plantó adelante nomás. Ni te mira, no habla nada. Igual también va a... Sí. Y de pronto yo le... con todo cariño, señor, es atrás. Y tenía un asistente, un lamebotas.
un chupamedias, su chupamedias de turno, volteó y me dijo, ¡es Alfredo Barnechea! ¿Y? ¿Y? ¿Y a mí qué chu? ¿A mí qué chu? Chu, chucurucuchu, me puse en modo guajaja. A mí que chu, chucurucuchu, vamos a ver. La novia proveniente de una conocida familia de Trujillo, al norte de Perú, y el novio, nieto de un conde español, probablemente no imaginaron la polémica que despertarían por incluir en su boda la representación de indígenas y esclavos. No me parece que este chico sea muy listo. El padre de la novia calificó las críticas de absurdas. Dijo que ellos solo quisieron representar personajes de la cultura moche que se desarrolló al norte del país hace más de 1500 años. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón. Pero tienes razón. Ay, ay, ay. Médicos encuentran pesa. ¿Cómo? Pero no, aguante, esta es una noticia muy fuerte. El señor va, ¿no? Y se va al médico y con una incomodidad y le dice, a ver, señor, vamos a hacer la radiografía. Y le encuentran en el recto una pesa de 2 kilos. Un hombre de 54 años, al cual no le han revelado la identidad, decidió visitar el servicio de urgencia luego de que no soportara un fuerte dolor abdominal. Los médicos, al no encontrar nada, optaron por hacerle una radiografía en la que encontraron dentro del cuerpo del sujeto un objeto que medía aproximadamente 20 centímetros, correspondiente a una pesa de 2 kilos que se había introducido por el recto. Los médicos intentaron retirarla con pinzas, sin embargo, el resultado fue fallido y se vieron en la necesidad de que uno de los médicos ingresara su mano en el cuerpo del paciente para poder extraerla. Actualmente, el hombre se encuentra bien después de que le dieran de alta a los 3 días de estar internado. Esas cosas no son para mí. Bueno, chicos, son cosas que pasan. El hombre estaba, alguien estaba aburrido. Un juguete sexual, por claro, favor, compra, la pesa no. No sea tacaño. Al menos era, era fit. Claro, no. Avanza. ¿Estará vacunado contra el tétano? Ojalá. Claro, Landita. Bueno, en Trujillo unos policías empujan patrullero que se malogró en pleno operativo. ¡Qué vergüenza! En pleno operativo se le malogra el carro a los tombos. A ver. A los agentes del orden no les quedó otra que bajarse de su unidad y empujar al patrullero por varias cuadras. ¡Eres una completa vergüenza! El general PNP Jorge Luis Angulo Tejada admitió que la mayoría de los patrulleros se encuentran obsoletos. Casi un 90% están ya con muchas deficiencias. Casi la mayoría, son unos carros que tienen 5 años, otros carros que tienen hasta 10 años de uso. También indicó que estaba presentando un proyecto para alquilar unidades policiales y evitar situaciones vergonzosas como esta. Eso ya no es divertido, es triste. Sí. Estas imágenes, a mí no me gusta ver a la policía así. No. Qué pena, la verdad. El operativo quedó inoperativo, como dice nuestro buen amigo aquí. Y por último, un velorio, chicos, la gente estaba llorando. Y entró un toro también a dar el pésame, sí. La familia de la difunta estaba rezando ahí cuando de repente ese animal sorprende a todos. El terror fue total, aunque muchos lograron escapar, otros no lo consiguieron y acabaron corneados. ¡Corre, perra, corre! El toro se había escapado de un corral vecino y también sabemos que 13 personas resultaron heridas. ¡Au! Fiorella Rodríguez, aquí en el programa. Fiore, vida, ¿cómo te va? Tanto, mi vida, bien. No verte ahora un par de días es como no verte, no sé, no me puedes hacer esto. ¿En serio, Fiorella? Sí. ¿Cómo estuvo tu semana tranca? Tranquil. Bueno, amor, me fui a los delfines, ahí me atienden como reina. Le he pasado súper bien, tranquila, relajada. Claro. ¿Y tú qué tal que hiciste, amor? Bien también, ¿no? Yo dormí todo el día, la verdad. Pero todos los días de Semana Santa has dormido. Ensayos con la banda, el show y viendo cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Hermoso, eso va a ser un hit. Ah, yo quiero ir, Camilo. Claro. No seas malo. Está, por favor. Mira. Ahí está. A comenzar la semana, a comenzar entonces la semana. Escúchame, ¿qué ondas tú con el OnlyFans? Nunca me he metido. No he visto, no tengo ni idea. Pero... ¿Alguna vez se te ocurrió, se pasó? O sea, cuando viste cómo factura la gente, habrás dicho por ahí, oye, hasta que por ahí me mando mi par de fotos con mi pez adentro. Pero con mi pesita. Mando un pez adentro, como vi al brother.
No, no, porque yo soy bien pudoroso. No, yo o sea, no sí, considero que sea malo, me parece buenazo, ¿no? Escúchame. Pero yo no lo haría porque a mí, yo soy muy pudoroso, entonces me da vergüenza ponerme calato. Por eso es que tenemos en la billetera lo que tenemos. Claro. La gente está facturando, Carlos Galdós. ¿Qué? Suana González se ha comprado un departamento con precisamente, no solamente, es que Suana me da risa porque... tiene un carácter ella, pues, sin filtro, ¿no es cierto? Muy expresivo, te la dice tal cual, claro, y tal. Ella factura mucho. Con su esposo. Con su esposo, tienen además. Esta cosa del OnlyFans que hacen totalmente videos. Totalmente explícito. Explícito, sexo totalmente explícito. Totalmente explícito, y es la propuesta de ellos. Pero, ¿sabes que ella también es amante de los animales? Entonces, ah, con el dinero de OnlyFans también va a abrir un albergue. Construye un albergue para perros. ¿Sabes cómo se llama el albergue? Polvos mágicos. Que ella lo cuente. Qué buena. A ver. Qué buena. Ella es más graciosa. Suana González, la reina de OnlyFans, ha compartido en sus redes sociales los avances de su reciente proyecto, la construcción de un albergue para animales. La gaucha resaltó que el albergue fue posible gracias a las ganancias de su cuenta en OnlyFans. Donde recientemente comparte contenido junto a su esposo. Polvos mágicos es el particular nombre que le dio la rubia a este lugar. Qué buena. El cual, ¿no?, estaría ubicado a las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Yo la verdad, o sea, ganan fortunas, pero el tema es que a mí me da vergüenza. Pero escúchame, ¿qué pasaría en el plano inverso? Que de repente a tu chica, a tu compromiso, tengo una cuenta de OnlyFans, ¿cómo lo verías tú? ¿Fresh? ¿Normal? Pero ya pues yo... ¿O te hace ruido? Sí, no me lo he planteado, ¿ah? Oye, pero no sería mala idea, mi amor, porque la verdad estamos bien. Sí. Claro. Imagínate que oye, ella... ¿Por qué no te una cuenta? No sé lo que estaba pensando. Comienza por los pies. Tú sabes que hay cuentas que comienzan... ¿Te acuerdas que de eso hablamos sí, claro, justo hoy día? Justo hoy día estamos pensando en abrir una cuenta de pies. Sí, son muy bonitos mis pies. Pero qué, y pagan muy bien. Bueno, sí, claro. Ella podría tener una cuenta y luego te va jalando a ti, que es el caso, claro, de la pareja con Suana, porque el pata se presentó tranquilazo, se presentó dejando un delivery tranquilazo. Y terminó siendo el protagonista. Facturan un montón, se han comprado sus propiedades, se han comprado sus bienes, y ahora está bueno esto lo del albergue, pues. Si le gusta, claro. Qué locura, ¿no? De verdad que es un business, pero de loco, realmente. Escúchame, Karen Suárez y Ezio, bonita pareja. Claro. Grande pareja, ¿no? Pasa que los pequeños no parece que no duermen bien en el cuarto. Los hijos. Exacto, no duermen bien y se paran pasando al cuarto, así se paran pasando. Pero qué niñito no se pasa. Pero a la qué, cama tú hasta qué edad te pasaste. A la cama de mi mamá, no, me paso hasta el día de hoy. ¿De verdad? Claro, cuando voy a la casa de mi mamá me quedo a dormir en su cama. Bueno, sus hijas al parecer no concilian bien el sueño, entonces han decidido como padres acudir a un especialista para que les enseñen a dormir tranquilos. Nunca había escuchado, pero vamos a ver de qué se trata, porque a lo mejor alguien más... Ese es el nivel, y nos cuentan así todo. Sí, claro. El minuto a minuto de sus hijos. Lo tienen que contar bien para no dormirnos, tampoco que lo cuenten bien, ¿ah? ¿Eh? A ver. Más ya. Ezio y yo hemos tomado la decisión de empezar con una coach. Imagínate, que es como nunca había una escuchado. Entrenadora o asesora. Karen Schwartz reveló los problemas que tienen sus pequeñas para dormir. Necesitamos que estas cositas que tenemos por aquí, estoy por acá y así está con Antonia por allá, duerman toda la noche y no se despiertan. Cuando se despiertan, van a mi cuarto y yo me levanto con la espalda destruida. Lo que la termina afectando físicamente. La claro, modelo detalló que sus hijas no pueden conciliar el sueño adecuadamente, haciendo que acudan constantemente al cuarto de sus padres. Y ella se levanta como unas 4 o 5 veces en toda la madrugada. ¡Me entonces, muero, ya, Carlos! Decidimos empezar con esta coach o entrenadora de sueño. La presentadora comentó que empezará a tratar estos pequeños problemitas con un coach de sueño. Yo siempre me pregunto, ¿con qué derecho
un padre de familia en general, no lo saco a ellos del tema, en general, pone a sus hijos en redes sociales sin su consentimiento, claro, porque yo soy tu papá. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando ese ser humano crezca y te diga, bueno, pero yo nunca quise estar aquí, yo no quiero participar de esto y me has encajetado una vida pública? No, sí te entiendo, sí te entiendo. Ahora, normalmente, ¿cómo no, imagínate, es algo, al final es muy personal, ¿no es cierto? Ahora, pero ¿no es una transgresión a los derechos que puede tener un niño? Sí, sin duda, sin duda. Ahora, normalmente son estos hechos como hechos puntuales, ¿no? Cuando los traes dentro de un tema en los cuales hay que explicar y tal, pero hay padres que sí, desde los niños desde que son muy pequeños ya los convierten en estrellas. Bueno, Justin Bieber, por ejemplo, su papá lo hizo así. Claro. O sea, comenzó desde muy chico en las redes y qué sé yo, bueno, terminó siendo este personaje que, ¿no? Así, claro. Pero escúchame, ¿qué tema este, de verdad? No, yo respeto mucho a mis hijos. Tanto que ni en broma les voy a hacer eso, ¿no? Jamás les haría. Mira, pero es mi concepción del respeto. Totalmente de acuerdo, Carlos. Chiquita, antes de continuar mis perlitas, yo tenía tanto temor de exponer a mi familia toda la vida, porque de por sí nuestro trabajo es bien fregado, ¿me entiendes? Sí, traes lo bueno, lo malo, lo feo y tal. Y yo siempre, a mí que traté de mantenerla totalmente al margen, tan es así que hoy recién que la muestro, mucha gente no sabía que tenía una hija o parece que somos Miquela, otro tipo de familia, Mica y tal. Pero como ya es una adolescente, empresaria, publicista, me dice, ma, ayúdame ella, a vender. Claro, entonces ya, bacán, la incluyo porque ella me lo pide. Sí, es una línea muy, muy delgada, que tiene que ver con la interpretación que cada uno tenga respecto de lo que corresponde o no. Mi interpretación es la que acabo de decir. Esto, este es mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, a Aecio y Karen, en nuestra época, el coach para que no te pases a la cama de tu mamá era la chancleta. Ah, claro. Dos carajos y un chancletazo. Ya está. Por supuesto, que cerraba la puerta, no, una desgracia. Claro. No, y el llanto te hacía dormir. Claro. No hay no hay mejor conciliador del sueño que te dejen llorar. Claro. O como cuando es una pataleta y te tiras al suelo, ya, fira. Claro, fira, ya, perlita 4, claro, de todas maneras. Escúchame, mi rey, yo te vengo hablando de Cuevita. Le he agarrado onda a Cuevita. Siempre le agarra. Yo no sé si Cuevita sabe que yo existo. Sí, pero a mí me cae súper bien el tipo. Súper bien el tipo me cae. Te juro que me cae muy bien. Se ha convertido viral un videíto en el cual se le ve a él, pues, regresando a su tierra, jugando una pichanguita. Cuevita en su barrio. Cuevita en su barrio. Entonces son gestos que la gente no olvida, sobre todo cuando ya eres, pues, un nombre de la talla de él y de muchos compañeros de él. Porque mira, aquí en nuestro país, digas lo que digas, pero cuando hay un partido, mi amor, todos nos abrazamos. Obvio, todos. ¿Y a ti no te pasa cuando vas a tu barrio igual? Te reciben en el barrio, es el barrio. Pero perfecto, y te sigue cobrando la tía de la bodega, eso es una maravilla realmente. Claro. Yo cuando voy a mi barrio se activan todos los dealers, todos los drogadictos, me encanta. Es. El mejor lugar para vivir del mundo. Escucha, ha sido muy mal logrado tu carrera. De todas, todos, soy hasta ahora. Ah, te malogras, no, ¿cómo te malogras tú? Porquería humana, ¿cómo te yo mismo malogrado, ya nada me funciona. Pero desde ahí no, ¿sí o no, Mari? Desde ahí nomás ya estoy mal. Todo yo soy malogrado. Tiene un callo en el cerebro. Fiore, todo un callo. No, vamos a ver el lado opuesto. Vamos a ver a Cuevita. Sí. El delantero aprovechó su tiempo libre para jugar un partido con unos niños de Trujillo, quienes se mostraron emocionados por la visita del jugador del Alfatel. Aladino se ve feliz haciendo algunos lujos con la pelota, mientras los pequeños intentan quitársela como pueden. El futbolista vistió un polo azul con detalles anaranjados, además de un short negro, mientras que los niños estaban totalmente uniformados con camiseta azul y short blanco. Cuevita tiene cara de noble, ¿no? Esa es tu interpretación de su cara. Lo agarra dando un besito. Sí, che, ay, mira, a mí me parece súper chévere que una persona que ya tiene un recorrido como el que tiene, un hombre como el que tiene, que puede ser ovacionado en cualquier parte, ni siquiera de este país. Sus buzos. Sino, claro, ese buzo me encanta. Si no de fuera, siempre te acuerdes de dónde viniste. Sí, claro, eso siempre. O sea, pues es un gesto de gratitud. Y los gestos de gratitud valen muchísimo, mi rey. Seguro. ¿Sabes qué vale muchísimo también? ¿Por qué te ríes de mí? Vale muchísimo cuando sabes que te vas a ir de viaje solo con la familia, con la pareja y tal,
y decides hacer una buena elección a la hora de irte a una buena agencia, mi amor. Claro. Escúchame, esta pareja que Full tú también pantalla, la conoces. Fiore. Frank, por favor, pero por favor. Namastrip es una agencia de viajes. De hecho, yo estoy yéndome a España. Y a veces, claro, no se trata de solamente el pasaje. Rey, tienes que ir donde alguien que te haga realmente el trip. La experiencia, el pasaje, el hotel, que te encuentran las mejores ofertas. Si por ahí quieres hacer turismo, aventura, qué sé yo, que nada bonita. Aquí están apareciendo los teléfonos en pantalla. Cualquier cosita, 100% recomendado. Los conozco. Tiempo, además. Nos vamos a una pausa. Esa maravilla que uno llega... Solamente así, solamente te sientas y que te lleven flotando por todos lados. Levitando, eso, mi amor. Levitando. Nada más. Nos vamos levitando a una pausa y regresamos a quién. Por Dios. Bueno, Fiore, muchísimo. Oh, oh, oh. Ya va a ser martes, dentro de unos minutitos. Así es que así es. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, los Fiorella y Galdós se van a la cama. Cada uno a su cama. Qué cosa. No, cada uno a su cama. No, que no era celosa, oye, déjame. Lo estoy conociendo. Tenemos la misma edad, déjanos ser. Y tú también. Gracias. Te quiero, mi rey. Buen Yo también. De semana para Eso. A las 6 de la mañana nos escuchamos por Radio Oxígeno 102.1 Rock and Shock.